Bienvenidos a DX Deportes Extremos. Hoy nos encontramos en Perote, Veracruz, en la tercera fecha del serial Pedro Speedy González. Vamos a arrancar motores con el motocross. Pedro Speedy González MotoX Cup inicia con la inquietud de hacer eventos muy parecidos en los formatos de motocross en Estados Unidos. Su objetivo es dar más impulso a las categorías infantiles y juveniles, ya que serán el futuro del motocross en México. La idea de todo esto es cambiarles el formato de competencia como compite normalmente, las pistas, tratar de tener pistas bastante, por ejemplo, bastante húmedas, que es algo muy importante para crear mejor nivel, pistas seguras, pistas de velocidad, como les comentaba, replicar lo que son las pistas en Estados Unidos. Primera fecha que fue el 2 y 3 de febrero en Guadalajara, Jalisco, pista El Nabo. Fue muy buen evento, tuvimos alrededor de 90 pilotos, fue un número considerable. Los pilotos fueron muy contentos, las marcas que no habían entrado con nosotros nos voltearon a ver para la segunda fecha, que fue en Monterrey. Para Monterrey ya tuvimos una participación de 130 pilotos, digo, aumentó en gran cantidad. Y bueno, ahorita estamos, como te comentaba, en la tercera fecha aquí en Perote. Y pues la gente está satisfecha, está contenta, les gusta la pista, les gusta el formato. Ya este serial está formado de 7 etapas, como les comentaba, estamos en la tercera etapa. La primera fue Guadalajara, segunda Monterrey, tercera aquí en Perote, Veracruz. Cuarta fecha regresamos a la ciudad de Guadalajara, pista El Nabo. La quinta fecha será en Monkey Ranch, Querétaro. La sexta fecha será en Taxadó, Hidalgo. Y la final en septiembre será en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así como llega a Perote, Veracruz, la tercera etapa de Pedro Speedy González, realizándose en la pista Maniac Motors, una pista muy técnica donde los pilotos tuvieron que dar su mayor esfuerzo. ...90 pilotos de toda la República Mexicana se dividieron entre las 12 categorías participantes. MX1 y MX2 fueron las categorías más esperadas, donde Eduardo Huego Andrade con la máquina 225 y Pedro González con el número 47 hicieron que el público explotara de adrenalina, llevándose la victoria Eduardo Huego Andrade en la categoría MX1. Y en la categoría MX2, Diego Atanasio con la máquina 715 se lleva las dos mangas, dejando en claro que su objetivo en este 2019 estará en el podio. Maniac Motors empezó como un proyecto destinado y dedicado a la pasión en el motociclismo. Y pues con el paso de los años, hoy ya 5 años que llevamos de vida en el mercado, nuestra marca se ha dedicado a apoyar los eventos de distintas ramas del motociclismo, ¿no? Principalmente el off-road. Nos hemos dedicado en los últimos años a realizar eventos tanto de rutas todoterreno como de motocross aquí en la pista Maniac Motors y también como de enduro nacionales también aquí en la pista igual. We'll be right back.
inicio a la categoría 125 Joe. Luis Felipe Martínez de Chiapas, a ver, platícanos cómo te fue el día de hoy. Pues hoy me sentí muy cómodo en la pista, me agradó cómo estaba y pues sacamos los dos primeros lugares hoy en las dos en la categoría 85 en las dos mangas y pues me sentí muy bien. Ahora con Sebastián Alvarado, él es de Monterrey. A ver, platícanos, Regio, ¿qué tal te pareció Veracruz? Muy chido, una pista con muy buenas presentaciones y pues no han cambiado nada desde hace 2 años que vine aquí a competir en Nacional. Estuvo muy chida esta pista y me encantó. Pues la verdad me fue muy bien. Para hacer mi primera carrera profesional, estuvo bien, bastante reñida la carrera. Sí tuve algunas lesiones por parte de la pista o por parte de la moto, pero vamos bien, muy, muy bien, vamos mejorando y... Pues... Con todo esto, con todo este serial, lo que busco es, como te comentaba, ver a los pilotos infantiles, juveniles, ayudarles de cierta manera, mejorar su nivel, mejorar su técnica, darles buenas pistas. Y la verdad que tenemos mucho talento aquí en México. Mucha gente no lo cree, pero la verdad que hay mucho talento aquí en México. Hay apoyos también, hay muchas veces que no hay, pero sí los hay. Y yo creo que nos ha faltado tener las herramientas necesarias. Y este serial estoy tratando de darles algo diferente, apoyar a los pilotos infantiles, juveniles, a que alcancen su nivel y poderlos ver dentro de unos 5, 10, 8 años ya punteando a nivel internacional o simplemente aquí en México, que sean de los primeros lugares. Disfrutemos de la categoría N3. Básicamente nuestro fin, ¿no? Ahora sí que no es otro más que la gente se haga fanática, que también vivan la pasión como nosotros por el deporte del motor y pues sobre todo que sea algo que se le inculque a los chiquitos, ¿no? También que sea un ambiente familiar, un ambiente sano y que todo el mundo lo disfrute. Yeah.
Bueno, pues ya estamos con Rodrigo Echanis, veracruzano de corazón. Platícanos cómo te fue el día de hoy. Pues en la primera manga se me descompuso la moto y ya no pude terminar la carrera. Pero en la segunda corrí con la moto de mi hermano y pude quedar en primer lugar. Perfecto. ¿Cómo viste la pista? Pues en la mañana estaba muy lodosa, la verdad, de que la regaban mucho, pero ya ahorita al final ya estaba más pasable, menos lodosa. Y Armando Ramírez de Las Vigas, Veracruz, ¿cómo estás, Armando? Muy bien, muy contento en este día. ¡Qué padre! Oye, a ti te conozco desde chiquitito, así que imagínense, ya tiene mucho, mucho tiempo. Platícanos un poco, ¿cómo te sentiste hoy en pista? Pues un poco nervioso, había un poco de nivel. Bueno, sí había nivel, la verdad. Ajá. Pero pues todo salió bien, muy contento. Sí. Con la pista, ¿cómo la viste? Está muy bonita, está muy práctica para entrenar, para las carreras. Están en la parrilla los pilotos 50 Mini MX. Me siento muy orgullosa de estar con estos chicos porque les platico, ellos son endureros y también le dan al motocross. A ver, platícame un poquito, Jackie, ¿cómo te sentiste el día de hoy aquí en el motocross? Pues muy bien, pero al principio en la arrancada me sentí muy nerviosa, pero ya cuando aceleré ya no me sentí nerviosa. Sí, aceleraste y ¿qué dijiste? Aquí, de aquí soy, ¿verdad? ¿Por qué te gusta el motocross y por qué te gusta el enduro? Es que mi papá antes andaba y a mí antes no me gustaba. Después me empezó a enseñar y me empezó a gustar el motocross. Perfecto, bueno, pues sigue así. Muchas felicidades por, mira, tanto premio. ¿Sale? Gracias. A ver, y de este lado tenemos a Wenz. Platícanos, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Bien. ¿Sí? A ver, ¿cómo viste la pista y esto? Estaba un poco patinosa. Ajá. Pero estuvo divertida. Ah, muy divertida. ¿Te gustaron los saltos? Sí. Vimos que se te puso un poco difícil porque primero iba otro, ¿te acuerdas? Antes que tú y después lo rebasaste y al revés, después se cayó y quedaste tú como triunfador. ¿Qué sentiste ahí? Bien. ¿Sí, padre? Sí. ¿Le diste con todo en la pista? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te gusta el motocross y el enduro? Porque mi papá me subió a la moto y me gustó. La pista que tenemos hoy, la verdad que es una pista que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ya tuve la oportunidad de estar aquí hace 2 años en el campeonato nacional. Sin embargo, llegamos y como les comentaba, tenemos muy buen material en qué trabajar en la pista porque ya estaba casi hecha. Solamente arreglamos unos pequeños detalles que consideraba se necesitaban hacer. Lo realizamos y bueno, la pista está en óptimas condiciones. Ayer desafortunadamente tuvimos aquí el implemento del clima. Hubo unos ventarrones increíbles que nos secaron la pista, pero bueno, nos quedamos trabajando gran parte de la noche. Se pudo obtener una muy buena pista el día de hoy. Una pista muy técnica por el tipo de terreno. Como les comentaba también, estoy mojando mucho las pistas, metiendo el arado, soltando la tierra. Eso hace que el piloto pues batalle más, se pone más pesado el manejo, pero esto a la vez les da mucho más técnica y manejo a los pilotos. ¿Sí?
chicas también son aguerridas en el motocross. Demos paso a la categoría femenil Open. Complicado, la pista sí estaba muy difícil, pero lo logramos sacar a flote. Desde ayer que nos pusieron lodo, todo muy bien. Supimos el arado y toda la tracción fue bastante bueno. Ahora lo de hoy no fue lodo, sino los hoyos nos acabaron, se acabó la pista, pero lo logramos sacar fácil. Pues estuvo complicado porque en la segunda carrera me falló un poco la salida, entonces eso hizo que perdiera un poco de tiempo, pero en la curva fue cuando agarré distancia y ya pude salir en primero y ya me quedé en primer lugar. Ardena Vélez Valtierra y estoy en la categoría de 65. Oye, ¿y cómo te sentiste en la pista? Padre, nervioso. ¿Qué es lo que más te gustó de esta pista? Los brincos. Oye, platícanos un poco tu día, ¿qué hiciste hoy? Pues en 65 me caí, y igual en 50, pero pues no digamos que me fue tan mal. Pues sí, el motocross no es nada así de lo que ves, de que te da miedo, sino nada más es... Darle. Ajá, darle. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, y felicidades por estar en el motocross. Y con muchas ganas de entrar a pista, se encuentra la categoría de veteranos expertos. Pues increíble, porque es una categoría realmente donde tienes una competencia pues pareja con pilotos de tu nivel, con mucha experiencia. Nos tocó la pista súper mojada, fue un lodacero, pero súper divertido, y me regreso hasta Jalisco muy contento. Escuchan los motores de la categoría MX2B. La verdad que la pista me agradó mucho, hay muy buen agarre y pues siento que es de las mejores pistas en las que he corrido. Bien, nos encontramos con una pista muy padre. La organización muy buena, la pista siempre la tuvieron al 100 para nosotros. El día de ayer vimos que terminando toda la actividad la volvieron a arreglar, y pues contento de estar acá. Con los resultados, las carreras estuvieron muy divertidas y siento que mi desempeño también fue bueno. Y sí, muy padre, una pista muy bonita, larga, cansada, pero padre, divertida.
Es momento de la categoría estelar en la MX1 y MX2. Divertirnos con mucho motocross en la pista Maniac Motors, vamos a despedir este programa, pero antes agradecemos al serial Pedro Speedy González y por supuesto a Maniac Motors por habernos invitado a la tercera fecha de este serial. Les dejamos todas nuestras redes sociales, DX Deportes Extremos en Facebook y DX Deportes en Twitter. Soy Roxana Suárez desde Perote, Veracruz.